A ver, déjame ver si entendí, ¿dices que son los villanos de este multiverso? O sea que este tema de los universos es real. Correcto. Y los traje aquí para proponerles algo. Un momento, Sonic, ¿a dónde vas? Voy a ir al universo 2, voy a que ese mocoso de pacotilla me dé la revancha, así que no me esperen. Bueno, como sea, sé todo de ustedes, ustedes son los clowns, pero mejor conocidos como la banda Payday. ¿Qué chingados, cómo sabes eso de nosotros? Y otra cosa, ¿en dónde estamos? Ya que esto no es Washington. Es cierto, ¿a dónde carajos nos trajiste, Sebas? ¿Y cómo está eso de que son los villanos? Bueno, en realidad así es como nos ven todos, bueno, casi todos los universos. Como que casi todos, ¿pero por qué pasa eso? Porque solo tratamos de salvar el multiverso de ser corrompido por los guerreros que habitan en cada universo. Son varios universos, por lo que no sabría decirles cuántos son en su totalidad. Ah, mierda, ya entendí, o sea que son algo así como los héroes, como los de los cómics. Se podría decir que sí. Pero bueno, ¿cuál es esa propuesta que nos quieres hacer, Sebas? Bueno, antes de que Sebas se los diga, quisiera saber sus nombres. O si cierto, olvidamos nuestros modales. Yo me llamo Dallas. Yo me llamo Hoxton. Yo me llamo Chains. Y yo me llamo Wolf. Un placer conocerlos, Dallas, Hoxton, Chains y Wolf. Bueno, ahora que ya nos conocemos, solo queremos que visiten cada universo, y que sepan que solo los tratamos de salvar, y que causen mucho terror a sus guerreros, si quieren, también pueden robar todo el dinero que les plazca, a nosotros no nos den nada, porque nosotros no lo necesitamos. Vaya trato, ¿y qué más recibiremos a cambio? También se les otorgarán poderes, en caso de que sus armas no les sean suficientes para defenderse. Entonces, ¿qué dicen? ¿Aceptan? Ya lo hemos pensado, y te lo diremos. Nosotros, aceptamos. Excelente. Ya que aceptaron, les doy la bienvenida a nuestro equipo de héroes. Pero antes de que les dé los poderes que les prometí, primero deben seguir ciertas reglas, que más vale que sigan. Está bien, estamos listos. ¿Y cuáles son esas reglas? Para eso los llevaré a los universos que tendrán prohibido atacar, pero solo los podrán robar, y eso sí, hay gente a la que no quiero que lastimen. Bienvenidos al universo 2, uno de los universos de los que les hablo. ¿Y qué tiene de especial este universo? Oye, espera, muchachos, miren a esa gente, todos son coloridos, pero vaya mierda. Jaja, qué cagado es esto, es como si estuviéramos en un mundo de colores, como en las series de niñas. Mejor cuida tus palabras, Wolf. Este es el universo 2, les voy a presentar a un amigo. Pero ¿qué hacemos vigilando un hospital? ¿Ven al muchacho en esa camilla, el de la gorra roja? Sí, lo vemos, ¿qué tiene de especial ese niño? Su nombre es Boyfriend, y la niña que está de su lado se llama Girlfriend, ellos son pareja, los traje a este universo ya que vienen de un mundo donde el padre de Girlfriend quiere matar a Boyfriend y acabar con su felicidad. Olé, eso sí que es una mierda barata, aunque es algo común de los padres. Entonces, ¿esos niños son tus amigos, o solo gente que te cae bien? Exacto. Son de los pocos que me caen bien. Bueno, ahora iremos al universo 3. Bienvenidos al universo 3. Mierda, ¿qué clase de universo es este? Se ve como un dolor en los huevos, pero con olor a mierda perfumada. Ya deja tus putos chistes sin sentido, Hoxton. Bueno, ya, este universo, además de que lo tendrán prohibido atacar, este es de los más peligrosos, ya que aquí hay una guerra entre dos especies, que son los humanos, y una llamada los Locust. Oigan, miren eso de allí, veo a varios hombres con armaduras raras y vehículos enormes. A la verga, y eso no es todo, también veo a una chica de cabello rosa claro y piel clara. Sebas, ¿sabes quién es ella? Sí. Su nombre es Fluttershy, a ella la traje a este universo ya que sus amigas la traicionaron y la maltrataron de la peor manera hasta dejarla muy herida, y como si eso fuera poco, también le mataron a su conejo, se llamaba Ángel si no me equivoco, y era su mascota. ¿Qué mierda, de verdad hicieron eso? Deberían irse al infierno. Yo también creo eso, una cosa es que traten mal a esa Fluttershy, pero que maten a su conejo, es otra, muy diferente, cuando sepa quiénes son y las tenga enfrente, las haré sufrir de la peor manera a esas putas por hacer algo tan malo. Solo una duda, Sebas, ¿por qué la trajiste a este universo, en donde solo hay guerra y destrucción?
para que aprendiera a sobrevivir y a defenderse, para así no depender de nadie más que de sí misma. Bueno, ahora vayamos al universo 4. Bienvenidos al universo 4. Pero qué carajos, ¿qué le pasó a este mundo? Se ve muy cuadrado, y está lleno de píxeles. Si Vayne estuviera aquí, no creería todo lo que está pasando. ¿Acabas de hablar con él? ¿Palabras? ¿Teléfono? Este mundo es conocido como Minecraft, este universo lo tienen prohibido atacar, aunque hay muchos peligros aquí, solo los mandaré aquí por si llega a pasar algo malo, y también tienen prohibido atacar a las Dashlings. ¿Quiénes son las Dashlings? Esas tres chicas que ven allá, son las Dashlings, el chico de allá, se llama Discord, y la cuarta chica, la de cabello rosa claro, se llama Fluttersy. En cuanto a las tres chicas que les mencioné, se llaman Adagio, Aria, y Sonata. ¿Qué nombres tan extraños tienen estos niños, aparte de que también son coloridas, y sobre el chico, mejor no digo nada. Espera, dijiste Fluttersy, pero que ella no estaba en el universo 3... Sí, lo que tienen en común estos universos, es que son iguales, pero con distintas historias y distintos protagonistas. Además de que con la Fluttersy de este universo, pasó lo mismo con la Fluttersy del universo 3, pero no fue tan malo como en el universo anterior. Ahora, iremos al universo 15. Bienvenidos al universo 15. ¿Pero qué, Shebas? Seguro que este es el universo 15, ya que se parece al universo 2. Claro que lo es, verán, como les había dicho anteriormente, estos universos son iguales en todo, con la única diferencia de que en cada universo habitan distintos protagonistas, es decir, cada guerrero diferente. Quienes habitan este universo, son dos personas que me caen bien, las cuales se llaman, Tina Madani, y Frank Castle. Un momento, ¿dijiste Frank Castle? Sí, claro, eso fue lo que dije, ¿por qué? Porque Frank Castle es un personaje ficticio, el cual es, The Punisher, un asesino que se dedica a matar criminales y a combatir contra las mafias de Nueva York, él es solo un personaje de cómic, también es muy conocido por su característica calavera blanca en su camiseta. Así que tú también sabes sobre Frank Castle por lo que veo, ¿y cómo es que lo conoces, Chains? Porque hace años yo serví en el ejército, todos los soldados éramos muy fanáticos del Punisher por su talento en lo que hace, incluso usábamos su calavera en nuestro equipo militar. Oh, ya veo. ¿Y por qué ya no estás en el ejército? Bueno, debido a mi mal carácter y mi mala rudeza, me expulsaron, y me quedé sin trabajo. Pero oye, ¿en serio The Punisher existe? Sí, por supuesto que sí existe. Qué loco está esto, por fin podré conocer a mi héroe en persona. Tampoco te emociones, Chains. Verán, este universo lo tendrán prohibido atacar, y no pueden hacerles nada a Madani Castle. Olé, ¿quién es Madani? Madani es una, por así decirlo, amiga de Frank, a ellos los traje a este universo para que tuvieran una mejor vida, que la que tenían en Nueva York. No mames, yo ni loco vengo aquí, ni por todo el dinero del mundo, porque fácilmente este tipo me matará. Buena elección, Chains. Bien, es hora de volver a donde empezamos. Bueno, ya que saben de los universos que tienen prohibido atacar primero, debo asegurarme de que me obedecerán en que no los van a atacar, lo único que podrán hacer en esos universos, será que les pueden robar su dinero, y nada más. ¿Puedo confiar en ustedes? Está bien, puedes contar con nosotros, jefe. Perfecto. Bueno, ahora que puedo contar con ustedes, les daré sus nuevos poderes. Y otra cosa, no hay necesidad de que me llamen jefe, con Shebas está bien. Bueno, ahora sí les daré sus poderes. Bien, ya tienen sus poderes. Y díganme, ¿cómo se sienten? Esto se siente raro, pero a la vez, me siento poderoso, como nunca en la vida. Esto está de pinches locos. Muy bien, ahora que estamos en el mismo equipo, ya pueden hacer lo que quieran, y ahora sí, pueden atacar el universo que quieran, pero claro, sin hacerles nada a los universos de los que les hable, y sí, también tienen la capacidad de ir a cualquier universo. Está bien, y no te preocupes por los universos de los que nos advertiste, porque no les haremos ni cosquillas. Bien, ahora si me disculpan, debo hablar con Minecraft.exe de algo importante. Bueno muchachos, ¿qué universo podemos atacar, ya que no tengo ninguno en mente? A ver, déjame ver qué universo podemos atacar. La
La reputa que me parió, muchachos, ya tengo el universo perfecto para que lo ataquemos. No tardaste mucho, Wolf. ¿Y qué universo es? Además de que es un mundo apocalíptico, hay dos camiones blindados llenos de diamantes costosos. Es en el universo 5. Excelente. Vamos al universo 5.